ahora. Dele, don Chávez. Lo que pasa es que al escuchar esta interesante reflexión y muy inteligente reflexión que hace Pablo, yo estaba procesando en mi limitada capacidad de adquisición, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué referencia específica él intenta acudir cuando ofrece este consejo y cuando presenta este ejemplo de lo que debe ser y lo que no debe ser, ¿no? Como ejercicio de alternativa política representado por dos fuerzas que salieron precisamente del PRD, el partido de Atuey y ahora el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo pienso que mal que bien, el nuevo proyecto representado por el PRM se está construyendo, se está definiendo, está construyendo su propio perfil, está diferenciándose. Lógicamente no podrá implicar una ruptura total y radical de lo que fue su base y de lo que fue su origen y su plataforma. Está ahí, está demasiado cerca. Es como romper un matrimonio con hijos. Oye, tú puedes separarte de la mujer, de la esposa, pero tus hijos van a seguir siendo... Pero no vayas a desayunar, ni estés yendo a saludar al día entero, ni pendiente de la llamada. Quita a los hijos, te divorciaste, pero es que ella es tan buena, déjame pasar por allá a saludar. Atiende a tu nueva mujer. Preséntame tu nueva mujer. La otra la saludamos con cariño. Claro. Ya. De acuerdo, ese no es el caso de todos modos, Pablo. Pero yo pienso que es válida tu observación y que debería ser entendida y que debería haber un esfuerzo de parte de las nuevas fuerzas políticas que están emergiendo en el espectro político nacional para que sencillamente hagan un esfuerzo para representar una real alternativa diferente. Yo creo que se está trabajando en eso. Lógicamente hay temas pendientes que implican que inevitablemente no dejemos de ver lo que dejamos atrás. Es grande. Lo que pasó en el PRD no es un problema solo del PRD, es un problema de la democracia y del sistema político Eso es del PRD. Lo vamos a discutir otro día. Pero eso no, es del PRD. Quiero decir eso, subrayar eso. Es un problema para la sociedad dominicana en pleno y para nuestro, si se quiere, imperfecto sistema político. Porque si lo que pasó en el PRD se repite en el resto de los partidos políticos de la República Dominicana, señores, hablemos de cualquier cosa. El ejemplo que ponía era el de un Juan Bosch en el 73. Cambió. Ese PRD no sirve por ABCD. Lo que sirve es el PLD. Y estuvo haciendo el ridículo durante más de 10 años. Porque la cosa más pariguaya en la política dominicana era un PLDista año 70. Saludo a Wilton Guerrero, a Iván y a todos mis amigos PLDistas de Baní, que lo parecían unos testigos de Jehová pariguayísimos que iban. Y así eran tres gatos. Recuerden los 18 mil votos del primer proceso electoral. Pero lo que pasa es que para hacer espumas, en el campo se dice que hay que detenerse a orinar. Claro, y hay que cambiar, don Luis. Bueno, ¿Qué fue lo que pasó con...? Ok, perfecto. Pero de todo modo, en esencia me identifico con... Y todavía... Con las motivaciones que tú expresas en esta reflexión. Pero aprovecho también para pasar revista a una situación que afecta principalmente a la gente que vive en el Gran Santo Domingo, la gente que circula por las calles de nuestra gran capital. Y hablo de la capital constituida por el distrito y también por las demás comunidades que forman parte de la provincia de Santo Domingo. Ayer recibí una llamada de una pariente mía, de una joven mujer que me llamaba entre indignada y llorosa por la experiencia que vivió en un semáforo de Santo Domingo, específicamente de la Churchill con 27 de febrero, donde fue brutalmente acosada por un grupo de limpiadores de vidrio. Esos muchachos que después del incidente aquel, que uno no quisiera recordar, donde fue muerto un limpiador de vidrio por un tipo que sacó una pistola, quién sabe inducido por qué tipo de circunstancias, ¿no? Después de haber sido agredido por ese joven. Yo no quiero ni siquiera intentar dar una explicación ni justificar nada. Así. Pero después de ese incidente, la mayoría... Bueno, lo primero fue que se produjo una especie de vacío.
abandonaron las esquinas, dejaron de hacer lo que estaban haciendo en muchos sitios con esa intensidad con que esos muchachos hacen su labor. Es decir, te ven a ti a cierta distancia que va a pararte frente a un semáforo y entonces dice, este es el mío. Y sin consultarte absolutamente nada, deciden coger un trapo mojado y te lo tiran encima. Sobre todo si son mujeres. Y si tú estás medio... si tú no estás muy espabilado, fácilmente te da un susto que te puede provocar quién sabe qué tipo de reacción. El asunto fue que mi pariente al llamarme me dice, mira, yo desde un principio le dije que no, le dije seña. Tenía un vehículo, tenía un cristal transparente. Me dijo, ahora lo voy a tintar para que no sepa que yo soy mujer, me dijo. Para que no se den cuenta a distancia que yo soy una mujer, porque eso no se lo hacen a los hombres. Y entonces yo le dije, mira, mija, bueno, estoy hablando de mi hija. Continúa, compañero. Ella estaba muy preocupada, pues, yo paso por ahí a menudo. Ahora, ¿qué sucedió? Que ella, cuando se encuentra en ese incidente, se produce el cambio de semáforo, debía salir con varios vehículos atrás tocando bocina, ya no podía salir, arrancar porque el agua con espuma le había cubierto. El agua sucia con espuma, Ella tuvo que esperar un rato mientras decenas de vehículos tocaban la bocina. Tocaban bocina para que ella se moviera. No podía hacerlo. Luego ella le dio al limpia vidrio y entonces logró tener la visibilidad suficiente como para doblar. Desde la 27 a la izquierda hacia la Churchill. Se paró frente a un banco que hay ahí justamente en la esquina y vio que había un policía de AMET. Le llamó la atención, le dijo, mire, entonces le explicó la situación. El policía de AMET llamó, parece que algún contacto, y vino después una patrulla y se llevó preso a alguno de los limpiavidrios. Pero yo esto no lo digo para celebrar ni para justificar el apresamiento de esos muchachos, sino para llamar la atención a nuestras autoridades que tienen definitivamente que asumir el control del orden público en las vías públicas. Es decir, yo respeto el derecho que tiene la gente de ganarse la vida. Lo respeto. Inclusive, quizás consecuente con esa actitud y esa visión, cuando fui secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dejé el reglamento de venta ambulante y economía informal. Yo salí... ¿En qué año fue eso? Yo salí en el 2002. Oh, aprobado, dos. Discutido, negociado... Hace 12 años que PLDistas y PRDistas siguen en el poder y no han sido capaces de aplicar eso. Yo lo dejé discutido y consensuado en el Consejo de Regidores. No ha sido aprobado y a nadie le ha interesado. A la gente sí le interesa eso, porque, por ejemplo, uno pregunta, ¿eso qué le pasó a tu niño? O sea, ¿de qué manera tú justificas que en el país dominicano no haya un gobierno capaz de solucionar algo tan simple? Yo estoy hablando de disminuir el narcotráfico, bajar la tasa de mortalidad, no, que un grupo de delincuentes, digo yo de delincuentes, porque una persona que agrede mujeres... Además de cobardes, son delincuentes, claro. Y cobardes. Para eso, oiga, qué cosa tan difícil. No hay fuerza armada, no hay policía, el diablo es su hermano. Pero señores, y el drama, vuelvo y repito, de los cementerios. Mira, antes de pasar, de seguro que hay muchas experiencias de mucha gente, claro que sí, que ha sufrido este tipo de situación. A ver que nos cuente de algunas de estas experiencias la gente que está en la calle. Bueno. Comunícate 809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. 3:44 minutos, Sol de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Dígame usted. Y el problema con esto es que ellos incluso le quitan los limpiavidrios a uno. Yo tuve que ir atrás uno a otro de ellos con el limpiavidrio. Él le quitó el limpiavidrio a mí y dice, malo, para que yo le comprara los limpiavidrios. O sea, no es obligado. A la fuerza. Dios, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. Sí, la escuchamos. Gracias, saludarle y felicitarle por su gran programa. Adelante. Fíjense, escuchando yo el comentario anterior, me recuerda a mí una situación que yo pasé ahí en la Máximo Gómez con 27, con Kennedy, perdón. Genial. Son unos delincuentes los que hay ahí. Sí, claro. Esa gente, yo pasé recientemente por ahí, no solamente una vez, dos o tres veces me ha pasado, que quieren meterse, es atracarte que quieren a la luz pública ahí. Y sin embargo nadie hace nada. Y va a pasar una desgracia, porque ya me ha pasado otra vez. Y he llegado casi a un extremo de tener que de abrir la puerta ahí, pero no. Ya, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Esta mañana yo vi un caso muy chistoso en la 27 con Máximo Gómez. El limpiavidrio aparentemente no se sintió conforme con la propina que le dio el señor y le tiró el dinero atrás, en el cristal de atrás. O sea, esto pudo haber provocado un incidente mayor ahí en esa intersección, pero gracias a Dios no pasó nada. Le tiró el dinero para que esta situación no se presente. Le tiró el dinero, pero bien pueden tirarte un pedazo de piedra o de palo o golpear el vehículo, te rayan el vehículo también. Buenas tardes. Es terrible lo que está pasando. Buenas tardes. Que no tenga problema con la gente. Sí, adelante. Sí, Cristian, te estoy hablando directamente aquí de la zona franca de la autopista San Isidro. Está pasando una situación aquí ahora mismo que todas las alarmas, todo está lleno de bomberos, todo el personal está afuera. Si quiere puede contactar a cualquiera de las empresas. ¿Dónde es exactamente? ¿Qué es lo que está pasando? Zona franca de San Isidro, no, San Isidro. Sí, eso es próximo a la base aérea, precisamente, un poco antes. Exactamente. Y están ahí los bomberos y la policía, todos, señor. Estamos afuera, todos, no hay uno. Están todos, el departamento está aquí, está la policía, está los bomberos, está la gente de la... Ya tú pasaste, le preguntaste a alguien. No has preguntado tú, no has indagado como reportero de este programa. No, todas las alarmas y no han sacado, aquí hay más de... Todo el organismo de inteligencia está aquí ahora mismo. Está bien, gracias, vamos a indagar. Vamos a tratar de indagar, sí. Buenas tardes. Buenas. Diga usted. Le pasó a un amigo mío, en 27 con Lincoln. Pero lo agredieron de mala manera, ese tipo de limpiavidrio. Y ahí en la Independencia, con Máximo Gómez, hay uno que es muy violento y agresivo. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Voy a omitir mi nombre, pero a mí me pasó lo mismo. A ver. En estos días en la privada, yo estoy parada, me tiran un trapo sucio. Porque yo no le quise dar $5 porque ahí mismo cambio el semáforo. Me querían de pegar el espejo retrovisor. Y lo hacen. Si yo no, me dice un señor que dice, pero ten cuidado, me lo arranca el vídeo. Me lo arranca. Entonces, nosotros lamentablemente tenemos que hacer algo. Porque nosotros pagamos impuestos. Nosotros somos los que le pagamos impuestos aquí al gobierno, los vehículos ahora que tenemos que pagar también Marbete. Entonces, no nos dan seguridad. Tenemos instituciones públicas muy costosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Y le quiero hacer una anécdota que me pasó. Ajá. ¿Sabes que los otros días en la 27... se me pusieron dos limpios cristales y los dos estaban limpiando mi cristal, yo diciéndole que no. Y cuando me estaban tocando el cristal, cuando bajo el cristal, me dice que tengo que pagarle porque ellos hicieron un trabajo y ellos dejaron de limpiar otro cristal. Y que si no le pagaba, me iban a romper el cristal. Yo me incomodé y salí con un arma de fuego. Y cuando ellos vieron, se fueron, pero de allá para acá me vocearon que para qué la saqué si no iba a disparar. Entonces, son unos total delincuentes los que están en eso. Y provocadores, y el abusador, el abusador eras tú. Si pasaba algo, el abusador iba a ser tú. Como José, uno tiene hijas manejando. Óyeme, qué difícil. Y han armado con licencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame, oiga, un primo mío fue algo parecido. Él le dijo al chamaquito que no y el chamaquito lo escupió, entonces le cayó atrás, entonces después le cayeron un grupo atrás y casi estuvieron a punto de lincharlo. ¿Y eso fue en qué lugar? Por ahí, por la 27, más para allá de la privada. Sí, es una zona privada y con Carnavo también hay dificultades. Buenas tardes. Es en todas las intersecciones. Diga usted.
Mira, a mi esposa le escupieron el cristal porque ella le pasó 2 pesos y el tipo le devolvió los 2 pesos y le escupió el cristal. Cuando ella llegó a la casa y me dijo eso, yo me fui y le dije, ven, llévame donde fue, pero yo fui destinado a desgraciarme la vida con ese tipo. Yo salí con mi pistola, pero lamentablemente no estaba ahí. Entonces las autoridades, que por favor hagan algo para evitar una desgracia. Gracias hermano. Me dicen, déjame informar que estoy pendiente de la confirmación oficial, pero me dicen que lo que sucede en la zona franca de San Isidro es un simulacro de incendio que se está realizando. No se trata de un siniestro. Así que no hay razón para preocuparse. Estoy de todas formas esperando la confirmación. El susto es válido como quiera, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Yo lo digo diciendo desde hace mucho. Hay que tomar mano dura. Si no ponemos mano dura, siempre vamos a estar en lo mismo. Esas personas, esos limpiavidrios, que están así en la calle, amarrarlo y tirarlo en un destacamento obligado, porque ¿qué? No podemos estar en lo mismo todo el tiempo. La ley. Buenas tardes. Aplicación la ley. Aplicar la ley. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Adelante, Valor. Bien. Primero, antes de... A Yolanda. La que te dio la información de la ciudad de Zona Franca, eso es seguro, porque ella está muy vinculada. Primero, a mí me pasó hace 3 noches en Megacentro. Y este es peor, señores. Un niño de 5 años, otro de 7 y una mamá. Un ojo, problema como con ojo. Inciten a sí mismo, me bloquean el vehículo, 11 de la noche, como está esto. Uh-huh. Me pegan y comienzan a limpiarlo. Le digo que no, porque incluso no tengo centavos. O sea, que si incluso. ¿Sabes? Como uno no tiene, uno no tampoco quiere abusar. Uh-huh. No, y ellos inciten. Que sí. Y entonces se me pone el chamaquito que tiene no pasa de 5 años. Eso es penoso porque la mamá está ahí diciéndome a mí que ten cuidado, entonces se me cuadra que él me da un tiro. Oye, óyeme esto. Que él me da un tiro. Entonces la mamá, yo le dije, mira, despégate que ya cambié el semáforo y yo me voy. Le dije, a la 1 me voy. Porque estaban adelante en el medio, o sea que había que darle ligado. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente uno tiene que hacer uso de lo que uno no quiere, ¿verdad? Porque además es una red. Uno a veces está concentrado, y ojo para todo el mundo, contado, y hay 6 alrededor. Lo que pasa, hermano, es que usted baja de su auto, ese joven le da un palo a usted, usted saca su arma y le dispara, y aparece un señor licenciado en derecho, le dice, la mitad de lo que yo consiga es mío, y le hace la vida imposible. Así mismo es. Entonces, las autoridades competentes... La ley no existe. Ahora, si no salen de ellos, aparece la ley. Porque aquí tal vez salve para la gente decente. Adelante. Última de la tanda. Buenas tardes. Adelante. Diga usted. Buenas tardes. Aló. Adelante. Yo creo que las mujeres vamos a tener que armarnos de ese spray de pimienta. Sí. A ver, si va a ser igual la cosa. Claro. Así de cambio y para Mauri.